Gracias, muchísimas gracias, César Augusto Londoño, amigos de Conexión. Aquí estamos para vivir el torneo de ascenso y en esta oportunidad entre Atlético Deportivo Pereira, Estadio Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. José María Yepes, bienvenido una vez más al canal que todos queremos. Un abrazo, saludo cordial a todos, a los televidentes que ya están conectados con el torneo. Estamos completando hoy la jornada número 10 del torneo Águila. Pereira, el actual campeón, el líder de la reclasificación y bien ubicado en la tabla, busca puntos que le permitan permanecer sobre todo. Ese es el objetivo fundamental. Primero, en la reclasificación, que le estaría dando el paso a la primera división del fútbol colombiano. Bienvenidos a este plato futbolero. Será un partido muy atractivo y también esperamos entonces que las emociones del gol se hagan presentes en este compromiso. Pausa y ya regresamos en el torneo X-Win aquí por el canal que todos queremos, Win Sports. Sports, una vez más, gracias por seguir con nosotros. Aquí estamos con esta postal maravillosa del Estadio Pascual Guerrero Marmolejo. Recordarán ustedes a este escritor, poeta, político que nació en Palmira Valle y donó los terrenos para que se hiciera este escenario deportivo con 82 años de historia, donde juegan América de Cali, también Atlético hoy en condición de local y de igual forma Boca Juniors del torneo de ascenso. José María, historia de este maravilloso estadio también y esperamos que hoy haya muchos goles y muchas emociones. Nos vamos adentrando en lo que será este partido y ya Estefanía Gómez nos tiene en la parte baja invitado especial, nada más y nada menos que Giovanni Hernández, que es el técnico del equipo local. Estefanía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz tarde para todos en Win Sports. Compañeros, estamos en este torneo de ascenso con Atlético, que recibe al Deportivo Pereira. Atlético que tiene 3 partidos empatados, 3 perdidos y 3 ganados. Un alza en las últimas jornadas del equipo del profesor Giovanni Hernández, a quien le damos la bienvenida a esta hora en Win Sports. Profesor, ¿cómo está su equipo para enfrentar hoy al Deportivo Pereira con ese cambio y los triunfos que ha tenido en las últimas jornadas? Hola, ¿qué tal, Estefanía? Salud inmenso para todos. De verdad que muy tranquilos, obviamente sabiendo del gran equipo que vamos a enfrentar. Creo que ese es el plato más fuerte en el aspecto de enfrentar un grande de lo que es nuestro torneo, el mejor de la reclasificación. Está a la espera de esperar ya lo que es definir su título. Y bueno, nosotros muy humildemente, con muchísimas ganas, muchos deseos de hacer las cosas bien. Y bueno, dentro de lo que es mi equipo están en las mejores condiciones. 5 fechas sin cambiar su equipo. ¿Ha encontrado el 11 ideal para las mejoras que ha tenido?
Bueno, eso ha sido lo más positivo dentro de lo que es saber de que los muchachos que no han podido participar dentro de los 18 o los que van muchas veces a tribuna quieren estar dentro del equipo inicialista, pues creo que se ha dado una competencia muy sana. He tenido, como tú acabas de reiterar, estar 5 o 6 partidos con el mismo equipo y bueno, dándole a una idea que la vamos plasmando dentro del terreno de juego y estoy muy contento por ese lado. Gracias, profe, que tenga un buen partido. Hasta luego, gracias. Giovanni Hernández, el director técnico de este Atlético Fútbol Club, que hoy quiere hacer respetar su casa ante un buen rival como lo es Deportivo Pereira. Continúa aquí atento a toda la información del equipo local. Muy bien, Estefanía. Y nos vamos de una vez con Carlos Arias, que tiene invitado al técnico del poderoso Matecaña, el Deportivo Pereira. Carlos con Néstor Cravioto. Continuamos en este previo del juego entre Atlético y Deportivo Pereira, que estará cerrando esta jornada del torneo de ascenso del fútbol profesional colombiano, y nos acompaña el técnico actual campeón del primer semestre, Néstor Cravioto. Profe, ¿cómo me le va? Bienvenido a Win Sports. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. La expectativa para hoy, sobre todo con un rival que siempre complica a los grandes y en esta cancha como el Pascual. Sí, es un rival que complica mucho, ya nos complicaron en el partido que nosotros jugamos de local, sí, lo ganamos, pero complicado igual, pero bueno, nosotros intentando a ver si podemos mejorar la campaña visitante, que es lo que nos falta a la mayoría de los equipos. Quindío está haciendo una buena campaña visitante y por eso también se está alejando, pero bueno, trataremos de hacer un buen partido hoy, tratar de ganar y seguir escapándonos en lo que es la reclasificación, que es muy importante para nosotros. Y es que es justamente ese detalle, ¿no, profe? Solo 2 partidos perdidos como visitante, pero de local marchan invictos. Es como la alineación pendiente que tienen. Sí, es lo que nos está faltando. En este semestre no fuimos buenos visitantes, así que trataremos de hacer un buen partido hoy ante un rival rápido, difícil, complicado en esta cancha, pero bueno, ahí estamos. ¿Y las lesiones, profe? Me imagino que hoy las variantes obligan a ello. Sí, lo de Joyver, lo de Pacho Córdoba, ya móvil ya hace un tiempo que ya viene sin jugar, así que bueno, pero los que están entrando bien. Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Néstor Cravioto, el entrenador del Deportivo Pereira, en esta tarde noche aquí en la bella Sultana del Valle. Muy bien, uno de los equipos punteros del campeonato, y como ya dijeron y reconoce el técnico del Deportivo Pereira, Néstor Cravioto, un Atlético que complica, equipo joven en proyección. Ya tenemos las imágenes en la parte baja, zona de traslado en el Estadio Pascual Guerrero. Los equipos en contienda, de blanco el Atlético, ahí está, en pantalla, jugadores como decíamos jóvenes, y el Deportivo Pereira, un equipo experimentado con jugadores de mucho recorrido, incluso por ejemplo el caso de Mauricio Casierra, campeón suramericano de la categoría sub-20 en territorio del viejo Caldas, o sea, en Quindío, Risaralda y Caldas. Ahí viene el Deportivo Pereira, que es el actual campeón o el campeón del primer torneo de este 2019. Aquí están entonces los 2 oncenos preparándose para vivir las emociones del fútbol. Será un partido muy interesante. 6 partidos en línea mantiene el invicto el equipo de Atlético, y el Deportivo Pereira, el grande Matecaña, que es uno de los mejores visitantes de este torneo de ascenso 2019, y a ratificar lo que consiguió el pasado.
Speed Stick Clinical Sachet con extra contenido, porque hoy tenemos director técnico extra y protección clínica extra efectiva en tu tienda por solo 700 pesos. Así estará Atlético, el equipo hoy en condición de local en el estadio Pascual Guerrero bajo los tres palos, con el número 12 Jason Pinillo, en zona defensiva Cristian Useche, Carlos Victoria, José Barrios Nuevo y en el costado izquierdo Jesús Cortés, en la mitad de la cancha zona de recuperación Víctor Asprilla, Mateo Giraldo, Juan Trejos, Kevin Viveros ya en la parte ofensiva junto con Leonel García y Daniel Moreno. Director técnico, el príncipe Giovanni Hernández. Este equipo se para con cuatro hombres en el fondo, tres volantes, tres puntas. Módulo inicial para el equipo de Giovanni Hernández, que tendrá a Rodas, arquero alternativa para jugar o para jugadores de campo. La lista es con Ibargüen, con Cobo, Álvarez, Yarcurán, Aponsá y Sánchez. Esa es, pues, la nómina completa del equipo Atlético Fútbol Club de la ciudad de Cali. El grupo arbitral, el central es Johan Bernal del departamento de Caldas. Ahí está el sorteo. Elkin Abril de Casanare en línea 1, John Castro de Azocafa en línea 2 y Luis Delgado del Valle en el cuarto. Y así estará el equipo Lobo de Colombia, el grande Matecaña, el Deportivo Pereira, Harlen Castillo bajo los tres palos, Felipe García, Sebastián Puerta, Dani Cano, Mauricio Casierra por el costado izquierdo en zona defensiva, ya en volantes de recuperación, Ronaldo Tavera, Rafael Navarro, el experimentado Johnny Vázquez, César Manzano, Jairo Molina y Diego Álvarez, 37 años para el goleador Diego Álvarez. Una racha impresionante en el fútbol colombiano. Cuatro en el fondo, cuatro volantes y dos puntas. Es el módulo inicialista del Pereira, que tiene como arquero suplente a Mosquera, jugadores de campo Mena, Martínez, Artunduaga, Acevedo, Jaime y Mejía. Esa es la nómina completa del grande Matecaña del Deportivo Pereira. Pausa y ya regresamos con este gran partido por la décima fecha del torneo de ascenso, Atlético versus Deportivo Pereira. Banco Itaú, junto a los que buscan la emoción del deporte. ¿Tú qué estás buscando? Ahí están entonces los dos oncenos ya en el terreno de juego del Pascual Guerrero. Está listo. Escenario deportivo, maravilloso las condiciones. Ya estaremos con nuestros compañeros en planta baja para ver cómo está el terreno de juego también, Se María. Está todo listo entonces para la iniciación de este juego. Repetimos, jornada número 10 que se va completando. Más adelante tendremos al Real Cartagena y al Bogotá Fútbol Club. El Atlético es 11 en la tabla, tiene 12 puntos. El tercero es Pereira, que tiene 17 puntos. El líder es Quindío con 21. Se inicia el juego. Ahora, si quieres ver este partido, ingresa a winsportsonline.com. Ahora, si quieres ver este partido, ingresa a winsportsonline.com.